Juan Domínguez, dentro de lo que es el marco del Bafisi, soy el editor del diario Sin Aliento, que sale todos los días del festival, y al mismo tiempo, antes del festival, soy el editor de los libros del festival. Vamos a decir muchas veces festival aquí, así que no se preocupen. El perfil del editor del diario es la persona que puede hacer este movimiento y sacarlo gratis de un lugar, y con eso no te estoy vacilando, sino obviamente, como es de distribución gratuita y es un diario institucional, no es un diario que plantea ideas sobre el cielo. Obviamente que las queremos plantear, pero quiero decir, es un diario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces tiene una función informativa, tiene una función de explicar las competencias que están ese día, tiene una función de iluminar las películas que no están tan promovidas en otros lugares. Hay como una función de complementar lo que cubre la prensa de por sí y lo que cubrimos nosotros como prensa del festival. Invitados, poner tapas, anunciar eventos, mostrar cosas que no muestran otros lados. La función de por sí específica es informativa. Obviamente que el público ideal es la persona que viene a ver películas y se entusiasma con el diario, y a esa persona está hecha para esa persona está hecha el diario, el Sin Aliento. Esta es la mejor parte de todas. Yo van, creo que 6 días de festival, ya perdí la cuenta porque yo manejo otra agenda de festival completamente secreta, una especie de palumpa que no sabe funcionar. No vi ninguna película todavía dentro del marco del festival. Sí las vi antes, en formas que ustedes no pueden saberlo porque son secretas, pero sí vi muchas cosas en el festival. Creo que ahí en ese punto entra lo personal, como siempre en el cine es imposible que no entre lo personal, sería ridículo que no entre, es la bomba atómica que genera todo esto. Películas, ideas sobre películas, diarios, decisiones de todos, pero no importa, lo que al punto que iba, hay películas que sí, que vale la pena ver mucho acá, la de Gómez obviamente, Tabú es una película que vale la pena, pero digo, me parece que hay una idea, en este festival está el director de la Biennale, que trajo 5 películas clásicas, qué sé yo, y entrevistándolo el otro día me tiró una idea muy interesante. Él es un tipo que programa todas las películas de su festival, entonces por ende, yo le preguntaba cuál era su criterio a la hora de recomendar películas, a la hora de programar películas antes que recomendar. Y lo que me decía que la película tenía que interpelar de alguna forma, incluso esa forma podía ser la de rechazo absoluto. O sea, pero que la película le hable de alguna forma, que la película aparezca de alguna forma en él, en su cuerpo. Me parece que en un punto la única recomendación que se puede hacer interesante es que las películas hay que verlas, donde sea, como sea, hay que verlas. Y obviamente el Bafisi es eso, ver las películas no como sea, sino como se corresponde. En una sala, con un sonido como la gente, con una butaca como la gente, que es algo que mal no se puede hacer en otro periodo del año, al menos con determinado tipo de cine que el festival pasa. Entonces, la gran recomendación es ver películas. Aún así, si salís pateándole la cabeza a la gente, a la espalda a un programador, o prendiendo fuego a la sala, o celebrando, digo, cualquier tipo de reacción que te genere el cine es bastante vital culturalmente para uno, y está buenísimo eso. El Bafisi, primero que nada, significa un cheque, vamos a ser bestiales. Y después, segundo, significa un lugar que quiero mucho. Un lugar donde empecé a venir hace 8 años como persona que veía películas, y de repente hoy me encuentro haciendo el diario, me encuentro hablando de películas, me encuentro pensándolas de un lugar distinto, sin haber perdido esa furia cinéfila que te lleva a estar acá, que cuando se mezcla con el periodismo es una especie de alquimia o una especie de pesadilla, son las 2 cosas al mismo tiempo, y es muchas cosas, pero más que nada creo que es un punto donde, al menos particularmente para mí, entra en ebullición todo, el periodismo, la cinefilia, el descubrimiento, el aburrimiento, la alegría, la corrida, el tiempo, el día a día. Es una forma muy linda de vivir el cine, lo difícil, eso seguro. ¿Qué películas, digamos, tenés como favoritas o realizadores que admires? Las Fochocleras. Soy muy fanático de las películas muy grandotas, de las películas anabólicas, de las películas. Soy muy fanático de cuando Hollywood hace las cosas bien. Por citar un ejemplo, así que se me viene del boleo de la de Biblioteca Mental, no sé, Rápidos y Furiosos 5. Me parece una película increíble, me parece una película muscularmente feliz, me parece una cosa hermosa, que disfruta mi abuela, que disfruta mi hermano, me parece increíble. Obviamente que uno tiene un poco, también no yo, ¿no? El corazón ahí, el cine de animación me genera mucho. La idea de una persona trabajando
miles, millones de horas en, para hacer algo que quizás sea el aleteo de una mariposa o no sé, una oreja volando por el aire, se me hace extremadamente romántica a veces, mucho más que con el cine independiente. Pero obviamente eso tiene que ver con el cerebro de uno y cómo está mal formado o bien formado o mutado. Pero todo ese tipo de cosas me generan como una conexión con el cine de género. Que más digo, por ejemplo, ahora estoy contando los segundos para ver Avengers. Digo, mucho más que lo que puedo esperar la próxima película de Lynch, ¿no? Más allá que después ves la de Lynch y te afeita el cerebro. Pero me pasa eso, me gustan las películas grandotas. Quiero ver Spider-Man 4, quiero ver eso. Cuando esas cosas salen bien, yo soy un tipo muy feliz. Bueno, la peli se trata de Andrés, la historia de Andrés, un adolescente que, bueno, tras la muerte de su rockero favorito, es invitado por su madre a asistir a la iglesia evangelista a la que asiste ella, y bueno, allí conoce a una banda y particularmente al guitarrista de la banda, Alex, y se interesa por ellos, se interesa particularmente por él, y empieza a asistir a la iglesia sobre todo para cruzarse con él. Bueno, la idea era compartir, digamos, el tiempo y el espacio con Andrés todo el tiempo, tener un seguimiento continuo sobre él, y bueno, para reforzar esta idea de introspección. Entonces, nada, pues, surgió esto de seguirlo continuamente y por ahí de trabajar con una profundidad de campo muy corta para crear esa sensación de estar encerrados con él, ¿no? De tenerlo a él siempre bien cerca, bien presente. El guión lo había empezado hace 5 años más o menos para una materia de la facultad y quedó inconcluso. Y cuando me enteré del concurso a principios del año pasado, no sé, en abril, mayo, lo retomé porque me había quedado pendiente y lo terminé para eso. Que se presentó para un concurso del Festifreak Produce y quedó seleccionado, y bueno, y a partir de ahí se hizo la peli, se eligió director, equipo y todo. El tema por ahí del amor y la música y la adolescencia, yo lo planteé, pasaba por, no sé, como muchas veces uno se relaciona y por ahí más en la adolescencia con los ídolos desde un lugar de como eso, de enamoramiento, y cómo también eso después se puede, no sé, a mí me pareció que también se puede encontrar o puede ser parecido a lo que se genera en otros lugares, como, no sé, en la religión o con, no sé, en esos, en otros aspectos, y cómo él, particularmente Andrés, cómo después eso como lo va a reformular o lo va a ir como encarnando más en una persona que como que donde confluyen tanto la religión como el rock. Por ahí, así de adolescentes, de películas, me gusta, no sé, Juno, no sé, ahora no se me viene ninguno a la cabeza. Se me viene esa, pero porque es una que así bien de adolescente y una historia que me pareció muy linda. Y también no tenía esa mirada como trágica sobre un tema que por ahí en otras películas sí se tiene esa mirada.